justos los hermanos de a los... Bienvenidos a todos. Estamos muy felices de tenerles de nuevo en casa y queremos agradecer a cada uno de los que están aquí presentes y los que están conectados a través de esta transmisión. Estamos haciendo todo lo posible para que este regreso a casa sea un tiempo muy especial de comunión y de seguridad para ti, por lo cual te agradecemos tomar en cuenta cada una de las guías que los servidores ponen delante de ti. Queremos agradecer a cada uno de los que han estado colaborando. Bienvenidos a todos. Estamos muy felices de tenerles de nuevo en casa y queremos agradecer a cada uno de los que están aquí presentes y los que están conectados a través de esta transmisión. Estamos haciendo todo lo posible para que este regreso a casa sea un tiempo muy especial de comunión y de seguridad para ti, por lo cual te agradecemos tomar en cuenta cada una de las guías que los servidores ponen delante de ti. Queremos agradecer a cada uno de los que han estado colaborando con sus diezmos, ofrendas y aportaciones. Puedes continuar haciéndolo de forma virtual, pero también te informamos que si el día de hoy traes un sobre aquí en casa, puedes depositarlo en los alfolís designados en la parte de atrás al finalizar el servicio. Queremos recordarte que continuaremos haciendo nuestros servicios virtuales los días martes y viernes y nuestros servicios presenciales aquí en la iglesia todos los días domingos. Para esto debemos registrarnos cada semana y te pedimos que si vienes en familia lo hagas de esa forma. El día de hoy domingo y cada domingo estarán abiertas las registraciones desde las 2 de la tarde hasta el día viernes de esta misma semana a las 12 de la noche. Así que no esperes más y regístrate lo más pronto posible. Este próximo martes 7 de julio estaremos teniendo nuestro servicio de mujeres y continuaremos haciéndolo de forma virtual. Así que te invitamos a conectarte a las 8 de la noche. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Si me escucha puede levantar su mano y decir gloria a Dios, escuchamos. Amén. Gloria al Señor. Bienvenido de nuevo a casa. Nos gozamos de estar alabando y glorificando al Señor. Al final del servicio vamos a ministrar la cena del Señor. Y pues como usted sabe, a raíz de todo esto se han tenido que cambiar muchas cosas. Esperamos que usted y yo tratemos lo mejor posible de adaptarnos a estos cambios, pero dentro de todo puedo con todo mi corazón decir que en este lugar hay presencia de Dios. Puedo decir que en este lugar el Señor nos ha bendecido. Puedo decir que en este lugar Dios nos bendice y nos seguirá bendiciendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Hay necesidades en las familias, hay necesidades en cada corazón, hay necesidades. Aquí nos presentaron una necesidad de una persona que está pasando una prueba muy triste, perdió un familiar, y sabemos que han habido tantos ataques y tantas cosas, pero sabemos que el Señor conoce las necesidades de nuestro corazón. Y quiero orar en este momento y presentar al Señor tu aportación, tu diezmo, lo que el Señor haya puesto para contribuir. Al final lo puedes hacer cuando ya vaya saliendo, van a haber unos hermanos designados para ello. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Mira la necesidad de tu pueblo. Padre, te pido para que tú traigas una revelación y un mensaje a los corazones y palabra para ellos, que sean llenos de ti, Señor, que sean llenos de tu presencia, que sean llenos de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Recibe la honra y la gloria por siempre. Oramos en especial por nuestra hermana Peña. Señor, la ponemos en tus manos, sabiendo que tú conoces esa necesidad tan difícil que ella está pasando, pero la bendecimos y la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos han estado escuchando las prédicas por internet últimamente? Amén. Si usted ha estado escuchando últimamente las prédicas,
he estado hablando sobre casas, he estado hablando sobre casas que Jesús visitó, he estado hablando sobre casas donde Dios se manifestó a través de su misericordia y su bendición. Y una de las casas que quiero hablar el día de hoy es una casa que fue visitada por una delegación que venía del cielo, una delegación de parte de Dios. Y voy a hablarte en Josué capítulo número 2 y versículo 1 sobre la casa de Rahab. Dice la palabra que Rahab fue visitada. Perdonen, hermanos, que aquí la tecnología nos está fallando un poco. Amén. Josué capítulo 2 y versículo 1. Dice su palabra: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías, ¿verdad? Y diciendo: id y reconoced la tierra, vayan y reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues, y dice, entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y en ese lugar se hospedaron. Estos espías venían de parte de Dios. En mucho tiempo, como escudriñador de la palabra, predicador y de la lectura de la Biblia, yo me preguntaba, hacía una pregunta a mí mismo, y me preguntaba: ¿por qué Josué mandó a reconocer una tierra que él ya conocía? ¿Por qué él envió a reconocer algo que él ya había visto, que él ya había experimentado? Porque la misma palabra de Dios nos está enseñando anteriormente, ¿verdad?, que hubieron unos espías 40 años atrás. Moisés había enviado a unos espías para que fueran y para que reconocieran la tierra. Y dice la palabra que uno de esos espías fue Josué, hijo de Nun, y Caleb también. Fueron 12 personas que estuvieron por 40 días visitando la tierra prometida, recogiendo frutos de la tierra prometida. Fueron a inspeccionar los lugares y fueron a ver muchas cosas. Pero dentro de eso dice la palabra que 10 de esos espías trajeron un mal informe. Trajeron un informe diciendo que la tierra que Dios había prometido era una tierra mala que devoraba a sus habitantes, y que ellos miraban a los gigantes, y los gigantes, ellos se sentían y se veían como langostas enfrente de los gigantes, y que los gigantes a ellos también los miraban como langostas. Sin embargo, 2 de esos 2 espías, ¿verdad?, 2, una minoría, que uno se llamaba Josué y el otro Caleb, hijo de Jefone, la palabra misma dice que ellos tenían un espíritu diferente. ¿Cuántos quieren tener un espíritu diferente? Amén. Dice la Biblia que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y usted quiere ser de los que tienen un espíritu diferente. ¿Cuántos quieren ser de un espíritu diferente? Yo sé que muchos están temblando por esta pandemia, muchos están temblando por todas las situaciones que están pasando, muchos están temblando por la situación económica que se está viniendo. Sé que muchos están en la economía, la crisis política, lo que está pasando en este país. Este país está pasando una crisis terrible de muchas formas. Pero usted y yo debemos de estar confiados en que el Señor nos tiene en la palma de su mano. Amén. Que el Señor tiene promesas para nosotros y que Él es bondadoso. Entonces, dice que el informe de estos dos fue diferente.
Y dice la palabra que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Josué, que eran de los que habían reconocido la tierra, cuando escucharon que sus compañeros hablaron mal, entonces rasgaron sus vestidos y le hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena, y buena en gran manera. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Y sus promesas son buenas, y su palabra es buena, y es buena en gran manera. ¿Cuántos se gozan en gran manera delante del Señor? ¿Cuántos pueden decir gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo? Aleluya. Amén. Posteriormente a esto, entonces vienen y continúan el mensaje y dicen algo que por los últimos años a mí me ha quedado grabado en mi corazón, y es algo que quiero que todo el tiempo salga de mi boca y salga de lo más profundo de mi ser. Y quiero, en el nombre poderoso de Jesús, siempre estar sabiendo que el Señor se agrada de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios se agrada de nosotros? Y mire qué dijeron estos: si el Señor se agrada de nosotros, si Dios se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Le pregunto, ¿cómo se agrada a Dios? Con fe, obediencia. Pero dice la palabra en Hebreos, dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando tienes fe, le agradas al Señor. El Señor Jesucristo se sorprendió de aquella mujer. Su hija estaba enferma y la mujer le pedía que la sanara. Su hija estaba atormentada y el Señor Jesús le dice, no es, los discípulos ayudan al Señor, y Jesús les dice: no he venido a dar el pan de la liberación, es para los hijos, no para los perros. Y la mujer le dijo: sí, Señor, le dijo, pero de las migajas que tiran los hijos, de eso comen. Y entonces el Señor le dijo: mujer, tu fe. Se sorprendió de la fe de ella y le sanó a su hija. En otra oportunidad, un extranjero, un centurión, llegó con el Señor Jesús y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú llegues y visites mi casa. Porque le estaban diciendo que fuera, que era un buen hombre, que tenía buenas obras, era un centurión, un soldado romano. Y entonces Jesús llegó, iba a ir, cuando le dijo: yo no necesito, lo único que, yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo me dicen ven, yo voy, y cuando yo digo a un hombre, cuando a uno de los que me sirven, yo le digo ve y él va, y él lo hace, y soy hombre bajo autoridad. Y le dice: solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y entonces el Señor dice: ni en Israel he visto esta fe, vete. Y el hombre fue, y al otro día cuando él llegó le dijeron: ya sanó. ¿A qué hora sanó? A la misma hora de la hora en que salió la palabra del Señor. La palabra de Dios está fluyendo. La palabra de Dios se cumple en nosotros. Las promesas de Dios ya están, aunque no las veamos, pero ya están. Tenemos que creerle. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dios se agrada de la fe, Dios se desagrada del temor y de la duda. Cuando tienes miedo, cuando no le crees a Él, cuando no estás bajo la confianza de que Él está contigo. Y entonces viene y dice, y solo les dice que no os rebeléis contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues ellos serán presa nuestra. Hay una versión que dice: ellos van a ser pan comido. Si fuera en inglés, pedazo de pastel, piece of cake. Esto ya es una victoria segura. Serán presa nuestra.
Y luego dice, su protección les ha sido quitada. Sabe que ellos miraban más allá de los demás. Ellos veían que la protección que tenían los gigantes de ese lugar, la cobertura, el dosel, el techo que ellos tenían de protección, les había sido quitado a sus enemigos. Y dice, el Señor está con nosotros, no tengan miedo. Aleluya. Usted y yo, hermano amado, no somos los que no tienen techo. Nosotros somos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si alguien tiene techo, somos nosotros. Si alguien tiene cobertura del Señor, somos nosotros. Por eso le decimos gracias a Él. Él nos guarda y Él está para ayudarnos. Aleluya. Entonces empiezan ellos a decirle esto al pueblo, que no se revele, que el Señor está con nosotros, que sigan adelante, ¿verdad? Les empieza a hablar y les empiezan a decir todas estas cosas. Pero dice la Biblia que la congregación, toda la gente ya había sido contaminada por el mal mensaje, por el mensaje de la duda, por el mensaje del temor, por el mensaje de que desagradó a Dios, que ni siquiera vio con aprecio la bondad y la promesa que Dios, porque ellos dijeron, la tierra, los diez dijeron, la tierra que usted, que hemos ido a ver, tiene frutos, pero es una tierra mala que devora a sus habitantes. Cuando uno ya no está con Dios, empieza a ver que las promesas de Dios no valen la pena. Pero yo te puedo decir, las promesas de Dios son amén y amén, y lo que Dios tiene para nosotros es bueno, y bueno en gran manera. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu promesa, gracias por tu bendición? Y le pueden dar una ofrenda con sus palmas y decirle, gracias, Señor, tú eres fiel. Aleluya, aleluya. Fíjese que cuando estos dieron este mensaje, la gente les quería apedrear. No creas que el mensaje que tú tienes, que aunque sea un mensaje de parte de Dios, le va a caer bien a todo el mundo. Pero solo asegúrate que el mensaje sea alineado con Dios, y no importa que si le agradas o le desagradas al mundo, lo importante es que le agrades a Dios. Aleluya. Y los querían apedrear, y cuando los querían apedrear, en el momento que los querían apedrear, desciende la gloria de Dios en ese lugar, enfrente del campamento, en el tabernáculo, adentro del sobre el tabernáculo. Y entonces Jehová, entonces el Señor le habló a Moisés, y mire lo que le dice: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer a pesar de todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? ¿Cuánto le quieren dar valor a Dios? Si le quieres dar valor a Dios, le tienes que creer a Dios. Si le quieres dar el valor que Dios merece, tienes que confiar en Él, tienes que esperar en Él, y tienes que confesar con tu boca que lo que Dios prometió, el Señor lo va a hacer. Porque si no lo haces, lo estás menospreciando. ¿Cuántos han recibido bendiciones del Señor? ¿Cuántos han recibido salvación de Dios? ¿Cuántos han recibido milagros de sanidad en sus vidas o en un familiar? ¿Cuántos han visto la mano de Dios operar anteriormente? Amén. Si has visto las señales de ese Dios poderoso, tienes que seguir confiando en Él, y tienes que decirle a todos: Dios es bueno, Dios es maravilloso. Porque si no lo haces, si dejas de confiar en Él, lo estás menospreciando. Yo quiero valorar a Dios y decirle: Señor, lo más grande que yo tengo eres tú. Lo más grande que yo tengo eres tú. A veces hablamos con mi esposa y le decimos: Señor, qué difícil a veces las cosas que nos vienen, pero yo sé que esta obra es tuya, y como es tuya, tú la vas a sostener. Como es tuya, tú nos vas a ayudar. Como es tuya, aunque nosotros estemos mal, tú vas a enderezarnos y nos vas a ayudar, porque estamos confiados en ti. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Aleluya. Y decirle: gracias, tú tienes el control de mi vida. Bendito su nombre. Hermanos amados, dice la palabra que pasaron 40 años. 40 años más tarde, Josué, hijo de Nun, envió secretamente
a dos espías, diciendo: vayan y reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Y fueron pues, y los espías entraron en la casa de una ramera. Supuestamente ellos tenían que ir a hablar y ver los recursos de Jericó, medir las murallas. Yo me imagino, si hubiera sido estos espías, hubiera tenido que ir a anotar cómo están, cuántos caballos tiene Jericó, cuántas armas tiene Jericó, qué tamaño son las murallas. Eso es lo que yo me imagino, lo que yo hubiera hecho. ¿Cuántos hombres de fuerza de infantería tiene Jericó? ¿Cuántas lanzas? ¿Cuántas espadas? ¿Cuántas cosas puedo tener? Y sabe que estos no hicieron eso. Se fueron a meter a la casa de una mujer. Y no se fueron a meter a la casa de una mujer digna, sino que dice la Biblia, era una ramera, era una prostituta, era una mujer terrible, era una mujer que vendía su cuerpo para que otros tuvieran relaciones con ella. Eso es, y ahí, a ese lugar fueron estos hombres. Yo le pregunto, ¿estos hombres venían enviados de parte de Josué? ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿estos hombres venían enviados de parte de Dios? ¿Sí o no? Amén. Y se fueron a meter a un lugar indigno. Pero cuando Dios envía algo, cuando Dios llega a una vida, Dios borra el pasado de esa vida y lo cambia para algo nuevo. Amén. Aleluya. 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 Gloria a su nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Si tus pecados fueran como la grana, serán enblanquecidos como blanca lana, como la nieve. Aleluya. Entonces veamos la misericordia y la bondad del Señor, que viene y llegan donde esta mujer, y en ese lugar se hospedaron. Y dice la escritura que esta mujer esconde a los espías, los esconde en su casa. Cuando la gente de Jericó se enteró que los espías habían llegado a la casa de esta mujer, la mandaron a llamar porque le avisaron al rey que los espías habían llegado, y le dijeron a la mujer, a Rahab, le dijeron: ¿dónde están los espías que vinieron, los hombres que vinieron? Y la mujer dice que le mintió a sus autoridades y les dijo: antes de que anocheciera se fueron. Y cuando, si ustedes se apresuran, los pueden encontrar. Y entonces dice que se fueron, y cuando se fueron los de Jericó y se cerraron las puertas de la ciudad, en esa ciudad se cerraban las puertas en la noche y nadie podía entrar, porque era una ciudad que estaba amurallada. Y entonces dice la Biblia que las patrullas se fueron, y la mujer escondió a esos dos espías en su casa, en el techo de su casa, en el terrado de su casa, y los escondió y los tapó con unas cosas que tenían lino. Y en la noche, antes de que se acostaran, ella subió a donde estaban los espías. Fíjese, subió donde estaban los espías. Y entonces, cuando subió donde estaban los espías, le dijo a los hombres: escuche esto, sé que el terror, o le dice, sé que el Señor a ustedes les ha dado la tierra. Y le dice, y sé que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes. 40 años atrás el mensaje era diferente. 40 años atrás el mensaje era: los de esta tierra son muy grandes, son gigantes, y parecíamos langosta enfrente de ellos, y ellos también nos miraban como langostas, como insectos.
Pero 40 años después, el mensaje cambió. Y el mensaje ahora era que ese pueblo estaba con temor. Y el pueblo de Dios tenía que recibir este mensaje. Yo te puedo decir, tus enemigos están temblando. El diablo está dando las últimas patadas para poder salir adelante, como decimos en nuestras tierras, patadas de ahogado. Lo último. Porque ya sabe que le queda poco tiempo. Porque sabe que nuestro Redentor vive, reina, permanece para siempre. Y nuestro Redentor viene por nosotros. Dele una ofrenda al Rey, dígale gracias. Aleluya. Los enemigos se habían acobardado. Y ella les estaba dando este mensaje a los que había mandado Josué. Y les dice esto: porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando ustedes salieron de Egipto, y de lo que ustedes le hicieron a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes ustedes los destruyeron por completo. Y cuando lo oímos, nuestro corazón se acobardó, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el Dios que usted tiene, hermano. Ese es el Dios que te protege. Es el Dios que es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos? La creación entera cuenta la gloria de Dios, pero tu corazón también está con la bendición de que el Señor habita en él. Ese es el Dios poderoso. Y viene esta mujer y les dice: porque hemos oído cómo el Señor. Hermanos, nosotros somos un pueblo victorioso. ¿Cuántos declaran victoria? Hermanos, nosotros somos un pueblo que hemos hecho proezas. Nosotros somos un pueblo que el Señor ha levantado para brillar en este lugar. Y vamos a seguir predicando su palabra. Y vamos a seguir testificando que Dios es bueno. En este lugar se han salvado vidas. En este lugar gente ha reconocido a Jesús como su Salvador y le ha cambiado toda su eternidad, de la muerte a la vida eterna gloriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo confiesan? ¿Cuántos lo declaran? ¿Cuántos declaran que la gloria de Dios desciende en nuestras reuniones? Amén. ¿Cuántos lo declaran? Aleluya. Qué bueno. Pero te voy a decir, no es por nosotros, es porque el Señor está con nosotros. Aleluya. No es por nuestro talento, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras fuerzas, no es por fuerza de caballos ni de carros, es por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y donde está el Hijo de Dios, hay libertad. Y le conocemos a Él. Y si nosotros le conocemos y somos sus discípulos, somos verdaderamente libres. Aleluya, en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, ese Dios que esta mujer les estaba hablando, les estaba diciendo: ustedes tienen la victoria, Dios está con ustedes. Y estos espías estaban recibiendo este mensaje. No lo recibieron del rey, no lo recibieron de los capitanes, no lo recibieron de los soldados, no lo recibieron de una mujer de una dudosa reputación. Pero era una mujer que Dios estaba usando. Y entonces dice esta mujer: ahora que yo les di este mensaje y que los he guardado, quiero que me hagan un juramento, ya que yo los he tratado con bondad, y quiero que ustedes me traten con bondad a mí y a la casa de mi padre. Cuando tú, hermano, tienes fe, cuando tú haces una obra de fe, porque dice la palabra que la obra que hizo esta mujer, la fe de esta mujer vino con obras, así dice Santiago. Y dice que esta mujer les dijo a estos discípulos: yo los he tratado a ustedes con bondad, y quiero que traten con bondad también a la casa de mi padre y me den una promesa segura, una señal segura.
Entonces, cuando tú, hermano y amado y amiga y amigo, cuando tú le crees a Dios y cuando tú confías en Dios, tú tienes la bendición de que viene algo especial para tu vida, y no solo para ti, sino para toda tu casa. Cree, aquel carcelero de Filipo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y esta mujer bendijo a su familia, protegió a su familia. Y le dijeron, le dijo, den, por favor, quiero que me den una señal segura, que me van a dejar vivir a mí, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y entonces ella dice que los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Entonces los hombres le dijeron a ella, le dijeron, nosotros vamos a cumplir ese juramento, pero tú tienes que guardar este secreto. Y si tú publicas dónde estamos, nosotros seremos libres de este juramento. Y tu casa va a tener una señal. Y le dijeron, vas a tener esta señal. Y esta mujer aceptó lo que ellos le dijeron. Y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella dice que amarró un cordón de color rojo, escarlata, a la ventana de su casa. ¿Sabe qué es eso? El color rojo representa la sangre del Señor. Tú y yo tenemos una señal, y la señal es que ya fuimos limpios por su sangre preciosa. La señal es que su sangre nos compró. Y cuando somos comprados, ya nadie nos puede tocar. Aleluya. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Yo le contaba a los hermanos que vinieron antes que ustedes, que este fin de semana, usted sabe, es un fin de semana, no se siente, pero es un fin de semana largo, ¿verdad? De feriado. Se celebra la independencia, y la gente por lo general acostumbra a asar carne en el patio de su casa o en un parque. ¿Cuántos asaron carne ayer? ¿Alguien asó carne ayer? ¿Algunas manos levantadas? ¿No todos? Bueno, pues la gente hace eso. Y hace unos meses la churrasquera nuestra se arruinó, y entonces con mi esposa fuimos a ver si podíamos comprar una churrasquera, y fuimos el viernes y vimos una que nos gustó. Lo único que, como no teníamos un vehículo adecuado para llevarla, le dijimos al Señor que nos estaba presentando la churrasquera, venimos mañana, ¿van a estar abiertos ustedes mañana? Porque si no están abiertos, tal vez venimos más tarde. Y el Señor nos dijo, mañana 4 de julio este lugar va a estar abierto, allá afuera están, vayan a verlas. Y fuimos a ver con mi esposa y dijimos, tenemos que llevarnos la que no es una de las mejores, mira que no esté dañada. Entonces ayer nosotros con mi yerno David nos despertamos, nos prestaron un pickup truck y fuimos allá al lugar a ver si comprábamos la famosa churrasquera. Y yo sé que a mi esposa le gusta color gris, no color negra, esa era la que a ella le gustaba. Y entonces cuando llego yo a querer comprar al lugar donde estaban las churrasqueras, ya no estaban. Se las habían vendido. Si nosotros un día antes la hubiéramos comprado, la churrasquera se hubiera quedado ahí. Pero como no la compramos, alguien más vino y la agarró. Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo. No puede venir cualquier otro a querer pagar, porque ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Ya tienes la señal segura. Aleluya. Y a nadie te puede arrebatar de la mano poderosa del Señor. Estás cubierto bajo sus alas. Aleluya. Y claro, tuvimos que comprar otra que no estaba armada, y esa es otra historia, tuvimos que armarla.
Y Dios nos auxilió para armarla también. Josué 2:21. Ella respondió: conforme a sus palabras, así sea. Y los envió y fueron, y ella ató un cordón escarlata a la ventana. Hermanos amados, al final del servicio vamos a ministrar la cena del Señor. Y esta es nuestra señal. Es una señal de pacto. Es una señal de amor. Es una señal de reconocer que nosotros estamos reconociendo que lo que Dios hizo por nosotros, su promesa, su amor, su salvación, y también recordamos su venida. ¿Cuántos recuerdan su venida? Y que nos estamos preparando para la venida del Señor. Aleluya. Entonces, dice la palabra que los dos hombres regresaron. La mujer les dijo: vayan y escóndase en la montaña y esperen 3 días, y cuando ya pasen los 3 días y las patrullas no los encuentren, ya se pueden ir. Y así hicieron los hombres, dice, regresaron después de haberse escondido 3 días, bajaron de la región montañosa y llegaron donde estaba Josué, el hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había pasado, todo lo que había acontecido. Y dijeron a Josué, mire el mensaje: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado delante de nosotros. Aleluya. Yo le pregunto, ¿quién les dio este mensaje a estos hombres? La mujer, Rahab. Quiere decir que esta mujer ya tenía el privilegio de ser una portadora del mensaje de Dios, a pesar de su condición. Y entonces Josué lleva a cabo la victoria de rodear Jericó. Después de esa victoria, de que le dio vueltas a Jericó una vez al día por 6 días, y el último día le dio 7 vueltas, y gritaron y cayeron las murallas y tuvieron una victoria impresionante. Nosotros lo hemos estudiado en escuela dominical, lo hemos cantado, lo hemos visto, es algo precioso. Pero dice la palabra que lo único que no fue destruido de Jericó fue la casa de Rahab, porque tenía la señal segura. Se puede destruir el mundo, se puede destruir Latinoamérica, se puede destruir la economía, venga lo que venga, pase lo que pase, pero los hijos de Dios, su remanente, depende del Señor. Estamos confiados en Él. Su iglesia permanece. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas, iglesia? Aleluya. Y mira, hermano, dice al final de esta gran victoria, Josué 6:25. Pero Josué, mataron a todos, pero dejó vivir a Rahab la ramera, la casa de su padre y a todo lo que, y todo lo que ella tenía. Y mire qué dice acá: y ella ha habitado en medio de Israel hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. Esto es precioso, hermano amado. Esto demuestra la bondad y la misericordia de Dios para nosotros. Esto demuestra lo fiel, lo maravilloso que Dios es. Dice la Biblia que esta mujer, después de haber sido habitante de Jericó, de las murallas de Jericó, después de haber sido una mujer que vendía su cuerpo, pero que le creyó a Dios, que mandó un mensaje de confianza, la tomaron como parte del pueblo de Israel. Y dice la palabra, eso es lo que a mí me emociona y me bendice, dice la palabra que la adoptaron como del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Le devolvieron su honra, porque se logró casar. Se logró casar. Y dice la palabra que después de haberse casado tuvo un hijo. ¿Y sabe cómo se llamó su hijo? Su hijo se llamaba Booz.
el cual está hablando de él la Biblia en el libro de Ruth, el que se casó con Ruth. Y él fue del linaje de David, y en ese linaje viene nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos regenerados por el amor de Dios. Nos ha reconciliado el Señor y nos han metido la genética de Cristo en nosotros. Hagamos hecho lo que hayamos hecho, hagamos caído como hayamos caído, el Señor nos ha restaurado, y por eso proclamamos que Él es bueno, y bueno en gran manera. ¿Cuántos alaban al Señor con sus palmas? ¿Cuántos le dicen gracias a Él? Aleluya. Termino con esto mientras se preparan los hermanos de alabanza. Por la fe. ¿Cuántos quieren tener fe? Hermanos amados, el mundo está con temor. La tierra está con temor. La crisis económica, la pandemia, los virus, lo que viene, la incertidumbre, crisis social. Pero usted y yo tenemos que ser hombres de fe. Fe significa paz. Si tienes fe, vas a estar en paz. Si tienes duda, vas a estar afanado, vas a estar preocupado. Pero si tienes fe, la paz de Dios te va a guardar. El amor de Dios está contigo, el Dios de paz está contigo. Por la fe, la ramera Rahab no murió con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y luego Santiago capítulo 2 y versículo 25 dice, hablando de la fe que no tiene obras, eso es una fe muerta. ¿Cuántos quieren tener una fe viva? Amén. Dice, y de la misma manera, no fue Rahab la ramera también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. A mí me bendice que el Señor, hermanos amados, mandó a estos espías, no los mandó al cuartel, no los mandó al palacio del rey, no los mandó en la casa de las personas más dignas de la ciudad, los mandó a la casa de una mujer con una mala reputación. ¿Qué harías tú si viene un hijo y te dice, papá, me voy a casar? ¿Y con quién te vas a casar? Me voy a casar con una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Se llama tal y tal. Y si le dices y le preguntas a tu hijo, ¿y ella estudió? ¿Qué carrera tiene? No, no estudió, no logró estudiar. ¿Y qué hace? Tiene una profesión. ¿Y qué profesión es? Vende su cuerpo para que otros tengan relaciones sexuales con ella. ¿Qué dirías tú como papá? Hijo, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Dónde tienes la mente? Qué paradójico. Pero eso fue lo que Dios hizo con esta mujer, enseñándonos el amor de Dios. Jesús se sentaba con las rameras para restaurarlas. Jesús se entró a la casa del ladrón, de jefe de los ladrones llamado Zaqueo, para llevarle salvación a él y a su familia. El Señor Jesús te acepta como eres, pero no te deja como te encuentra. Te restaura, te cambia, te lleva cosas nuevas, así como cambió a esta mujer y la hizo la madre de un hombre llamado Booz, que llegó a ser una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Ruth es figura de la iglesia y Booz es figura del Señor Jesucristo. Ese es el Dios poderoso. Cierra tus ojos un momento. Y quiero invitar, si alguna persona que está aquí acompañándonos en este momento, o alguna persona que nos está escuchando a través de esta transmisión y que no se ha rendido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que posiblemente fue cristiano pero se alejó de Dios, hoy es el día de tu restauración y tu restitución. Lo único que tienes que hacer, mientras yo oro por ti y oro contigo, y este pueblo que está aquí está intercediendo, por favor, pueblo, sigue intercediendo por los corazones que Dios está tocando.
y solo vas a orar en este momento si te quieres rendir a Jesús, o vas a, si te quieres reconciliar con Jesucristo, y lo vas a hacer en este momento. Y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, soy un pecador, estoy arrepentido. Señor, perdóname. Señor, quiero que borres todo mi pasado. Señor, el día de hoy yo reconozco que tú derramaste tu sangre para que yo fuera salvo. Señor, gracias. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz. En este momento, Señor, yo abro mi vida, mi corazón, para que tú entres y tú te sientes en el trono de mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Señor, me alejé de ti, pero hoy regreso y reconcilio contigo. Me tomo de tu mano y no me saldré jamás de tu casa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Si alguien hizo esa oración en este lugar, si alguna persona hizo esa oración en este lugar, queremos bendecirte nada más. Si alguien lo hizo, o alguien lo hizo a través de las redes, solamente levanta tu mano para poder. Cayeron sobre mí, Jesús. Los velos están cayendo, los velos están cayendo de lo que vendrá, del futuro, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes. Gracias, Señor. Así como estás, sin perder ese sentir y la presencia de Dios en medio de nosotros, vamos a prepararnos para la cena del Señor. Esa es nuestra señal, ese pacto de amor con Él, es el juramento que hicimos con Él de consagrarnos, de amarle, de esperar su venida. Hoy le damos gracias al Señor. Hoy le decimos: eres bueno. Hoy
Hoy le decimos, tu misericordia y tu amor están con nosotros, Señor. Ayer hablábamos con mi esposa y ella me decía, me compartía, me decía en uno de los evangelios, dice que el Señor le dijo a Pedro: vayan y preparen ese lugar para que juntos, juntos comamos la Pascua del Señor. Y qué hermoso y qué lindo, hemos sentido la bendición de haber hecho esto en nuestros hogares con nuestras familias, pero hoy lo volvemos a hacer juntos. Y el Señor está aquí con nosotros en espíritu y en verdad. Y un día estaremos literalmente con Él y le veremos cara a cara y comeremos con Él y beberemos con Él de nuevo esto. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Hoy levantamos, Señor, y comemos este pan que fue partido por ti. Gracias, gracias por esa señal que tenemos, que caiga lo que caiga, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, nosotros permaneceremos porque dependemos de ti. Hoy comemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo levantamos la copa con la señal del nuevo pacto. Aleluya. Dándote gracias a ti, Señor, por tu bondad y tu amor. Agradecido por lo que nos has dado. Esta bendición que tenemos hoy es la copa del nuevo pacto, del mejor pacto. Gracias, Señor. Celebramos tu vida, celebramos tu amor por nosotros y también celebramos que estamos esperando tu venida. Gracias, Señor. Lo hacemos juntos hoy. Aleluya. Solo un momento más, levantando nuestras manos. Le cantamos un momento más a Él. Aleluya.